Llegamos al contenido 5.4, practica lo aprendido, pero en esta ocasión solamente vamos a realizar el desafíate, ya que todos los ejercicios de este contenido para quinto grado se realizó. Ahora vamos a hacer un video aparte solamente para el desafíate, que quedó pendiente. Lo que nos dice es que Ana realizó una pintura en su clase de artística, como se muestra en la siguiente figura. Ahí está dicha figura y vemos que se ha dividido en varias partes: A, B, C, D, E, F y G. Ahora, tomemos en cuenta cada parte, la fracción que representa, porque eso nos va a ayudar a trabajar en estos tres casos. Dice: ¿qué fracción de área representan las regiones A, B y C juntas? Muy bien. Veamos, la región A me representa un metro cuadrado, es decir, un entero específicamente. Vámonos a la parte de la región B. Si tú te das cuenta, es un octavo. Y vámonos a la parte C, que sería un cuarto. Bien, en este caso, si obtenemos el mínimo común múltiplo de 8 y 4, es realmente es 8. Entonces, todas las fracciones las voy a homogeneizar con el denominador 8. Por ejemplo, el entero sería 8 sobre 8, que es el mismo un entero. Este se mantiene igual. Y acá, vemos por acá que el número 4, para que me llegue a 8, lo multiplico por 2. ¿Sí? Entonces el numerador lo multiplico por 2, 1 por 2 es 2. Y ya tengo homogenizado las tres fracciones. Ahora, como el denominador es 8, ¿verdad? Solo vamos a sumar los numeradores. 8 más 1 es 9, más 2 son 11, 11 octavos. Pero a 11 octavos podemos dividirlo para obtener el número mixto. 11 entre 8, 1. 1 por 8, 8. Restamos y me queda 3. Entonces sería un entero 3 octavos. El número mixto de dicho dibujo. Metros al cuadrado. Ok, entonces vamos a dejar acá que el mínimo común múltiplo, como un recordatorio, es 8. ¿Vamos? Vamos al caso del literal B. ¿Qué fracción de área representan las regiones C, D, E juntas? Veamos. C representa un cuarto. Mira, un cuarto más. La porción D sería un octavo. Y la parte E sería, en este caso, un cuarto. Fíjate bien. Ok. Lo que nos queda acá, y otra vez, el mínimo común múltiplo es 8. Entonces acá me queda 8 y acá sería 2 octavos, ¿verdad? Al homogenizarlo, me queda un octavo de la misma forma y acá me queda 2 octavos. Mira. 4 por 2 es 8 y 1 por 2 es 2. Entonces el denominador es 8. 2 más 1 es 3. 3 más 2, 5. 5 octavos metros al cuadrado. Vamos al último caso, que nos dice: si a la región A le quito una región igual a la región B y una región igual a la región F, ¿qué fracción del área representará la nueva región verde? Ok. A representa un entero, ¿ya? Luego le quito la región B es un octavo, mira. Y luego dice ahí la región F es un 16avos. Bien, ahora el mínimo común múltiplo de este caso es 16. Entonces me va a quedar acá el entero, 16 sobre 16. Menos un octavo, entonces 8 para que me llegue, lo he multiplicado por 2 para que llegue a 16, entonces 2 por 1, 2, menos un 16avos queda igual.
16 menos 2 es 14, menos 1 es 13, 16 avos sería metros cuadrados el resultado. Y hemos finalizado el desafíate del contenido 5.4, practica lo aprendido para quinto grado. Gracias a ustedes, bendiciones abundantes y recuerda, y esta es la unidad número 10.